mucha gente se queja en República Dominicana del nivel de asistencia médica que se le da a las parturientas haitianas. Por ejemplo, una madre dominicana llega y hay todo un proceso burocrático, protocolar que respetar. Y hay informes de casos en donde una carencia a nivel burocrático impide que se le dé el servicio. Sin embargo, cuando se trata de una parturienta de la vecina nación, el asunto transcurre sin ningún problema. Yo no voy en este capítulo a llover sobre mojado en torno a las conjeturas que hacen posible este tipo de tratos, ¿no? Y los compromisos, los tan cacareados compromisos que supuestamente tiene República Dominicana que hace esto posible. Ahora, yo les voy a revelar a ustedes algo mucho más grave que eso, o algo mucho más digno por la milla de ser criticado, y que cuando yo me enteré de esto fue un trago muy amargo para mí. Ningún medio ha hablado de esto y usted está a punto de enterarse justo ahora. Para nadie es un secreto, y aquí comienzo con la revelación, para nadie es un secreto que en Haití tenemos una situación de violencia a un nivel ya, imagine usted, la naranja mecánica al cubo. Un asunto que lamentablemente para todos se ha salido de control. Un asunto que se ha desbordado. Usted imaginará de manera acertada que en una situación de violencia tenemos constantemente personas heridas de bala, armas blancas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pregunta que nadie se ha hecho y que la voy a hacer ahora, y que la respuesta le revela a usted cuál es la indignación que tengo. Cuando a un miembro de una banda, por ejemplo, de los 400 mavosos, en fin, le impacta una o varias balas y él queda con vida, ¿a dónde usted cree que lo trasladan para ser atendido a nivel médico? Sí, exactamente. A cualquier clínica u hospital inmediatamente después de la frontera. Lo que estoy diciendo y que estoy revelando ahora es que tengo información, pero no ni siquiera local, no, información de allá, de Haití, de mis contactos en Haití. Se le está dando asistencia médica a los bandoleros haitianos que caen heridos en sus enfrentamientos o con la gente, o con la policía, o con otras bandas, y vienen a atenderse a República Dominicana. Hay un caso ahí, reciente. Y desde luego, los organismos de inteligencia lo saben, porque el bandolero o pandillero en cuestión era un jerifalte de peso de los 400 mavosos. Información de fuente haitiana, ni siquiera dominicana. Lo trajeron de este lado, lo atendieron sin problema, sin pagar absolutamente nada, y después se lo entregaron a las, entre comillas, autoridades de Haití. Yo digo entre comillas porque con toda seguridad, guiado por aquel refrán que dice: piensa mal y acertarás. Esas autoridades eran sus propios compañeros de banda, si acaso disfrazados de policía. Pero ese caso, lamentablemente, no es atípico, no es especial, no es peculiar, no. Todos los pandilleros que cuentan con la logística para venir de este lado lo traen y los atienden en República Dominicana. Yo no quiero seguir averiguando, porque si yo me entero que los atienden en condición más favorable que a un dominicano, claro, porque a un dominicano le piden seguro médico. A un dominicano, y esto lo sé por experiencia, por lo que viví con mi difunta madre, para usted hacerle una operación de emergencia, bueno, hay que chequear el seguro médico. Si no, no se la hacen la operación. Y yo me pregunto, ¿qué bendito seguro médico tiene un bandolero de Haití? ¿Qué seguro médico tiene República Dominicana? Ah, pero lo atienden. No se trata ya
de un pobre haitiano que cayó víctima de, no, de un haitiano trabajador, de un haitiano padre de familia. No se trata ya de una parturienta. Que caramba, eso también a uno le toca la fibra humana. No, se trata de un bendito pandillero que le importa tres pitos disponer de la vida del prójimo. Y los están atendiendo aquí como si fuesen víctimas indefensas. Gente que cae siendo blanco de una bala porque estaba de impertinente, tratando de imponer la violencia al otro. Eso se está haciendo en República Dominicana, dándole, garantizándole atención médica a los bandoleros de Haití. Y los medios dominicanos, los convencionales, no han dicho absolutamente nada. Esto es más indignante, más vergonzoso, más irritante que aquello de lo que nos criticamos cuando hablamos de, wow, tantas parturientas haitianas. No, porque acá estamos hablando de delincuentes que cuando los reparan y los despachan, vuelven a delinquir, vuelven a quebrantar el orden, si es que hay orden en ese país, vuelven a su rutina de imponer miedo a los demás. Acabo de ver el discurso político de más sinsentido en toda la historia de República Dominicana. Cuando escuché que Danilo Medina estaba comparando a Abel Martínez con Dios, con Jesucristo, bueno, no lo creía. Y dije, ¿qué habrán inventado ahora? Pero luego, haciendo mi searching, buscando los temas a tocar, YouTube, como queriendo asaltar mi mente, me lanza el video en donde yo vi a Danilo Medina hacer una analogía entre el Dios Supremo y Abel Martínez. Y yo me quedé de una sola pieza. Voy a someramente citar a Danilo y le voy a pedir a producción que deje el video íntegro en la parte final de este comentario, para que usted lo vea por usted mismo. Sí, para que usted vea a Danilo Medina equiparando a Abel Martínez con el Dios Supremo, con Yahvé, con el Pantocrator, con el Creador del Universo. Que yo no sé de qué manera, o sea, yo no sé qué ha hecho Abel Martínez, que incluso lejanamente, traído por los pelos, se le puede comparar a Jehová. Él dice, Danilo Medina, hablando de los compañeritos ñoños que se quejan de que no le cogen la llamada y de que el candidato no se deja ver, él dice, ¿ustedes creen en Dios? Y cuando yo escuché que él dijo eso, me dije, no, no puede ser. No puede ser, porque ya me veía venir la analogía. Y me puse la mano en la cabeza y dije, no puede ser, ¿qué lo va a decir? Y después dijo, para confirmar mi sospecha lamentable, ¿y ustedes han visto a Dios? ¿Cuándo ustedes han visto a Dios? Y sin embargo, ustedes creen en Él. O sea, diciendo que el hecho de que ellos no vean a Abel, el hecho de que si llaman no le cojan la llamada, no significa que esto ha de ser razón para dejar de creer en ese proyecto. En cuanto a su victoria, claro está, Danilo se extendió un poco más, pero yo dije, oh Dios, oh God, me dije yo, con que esas tenemos. Señores, eso es delicado. A este hombre se le está yendo a las luces. Yo no pude evitar sentir vergüenza ajena cuando vi eso. Danilo Medina haciendo una analogía para equiparar a Abel Martínez, el candidato de su partido,
con la figura de Dios. Miren, incluso siendo ateo, que me dicen que Daniel es evangélico, pero peor todavía. Él agarró esa frase bíblica, aquella de no tomarás el nombre de Dios en vano, y la ninguneó al más alto nivel con eso. Señores, esa es una demostración de que Danilo Medina, y ya lo voy a decir sin tapujos, no está bien de la cabeza. Que Danilo tenga la capacidad de aún emitir grandes estrategias políticas, bueno, él se ha pasado 50 años en eso. Pero el hecho de que él pueda acertar en eso no significa que su conexión con la realidad en sentido global sea 100% fidedigna. Bueno, la parte que tendrá que ver con las operaciones, tácticas y estrategias políticas, bueno, aún no seguirá funcionando. Pero ese discursito, o la parte de ese discurso en donde él hace ese ejercicio retórico, un recurso retórico totalmente innecesario, y que el candidato, si tiene dos dedos de frente, no le va a agradecer al expresidente que haya hecho esa bendita analogía. Por eso lo hizo Danilo. Comparar a su candidato con Dios. Con toda seguridad, decenas de congregaciones evangélicas y cristianas no verán eso con buenos ojos. Yo pudiera decir que más sentido me hace a mí que Danilo lo que está haciendo con esto adrede es poner en contra de Abel Martínez a ese sector religioso que es sumamente importante en este país. Y si usted me dice que lo hizo por eso, pues al menos me hace más sentido y retiro lo dicho. Ya no me digo no, el hombre está perdiendo la conexión con la realidad. Pero miren, yo no voy a decir más nada. Sea usted el jurado con esto que usted va a ver ahora. ¿Ustedes creen que el compañero Abel va a ganar las elecciones? Tienen que demostrarlo en las calles. Porque hay muchos compañeros con ñoñerías. Dicen algunos, no me responden llamadas. Otros dicen, no se deja ver de mí. Yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes son cristianos? ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y ustedes lo han visto? Entonces, ¿por qué le exigen al compañero que esté en toda parte y que todo el mundo pueda verlo? Ustedes no han necesitado ver a Dios para creer en Él. Entonces tienen que creer en su compañero. Una vez yo dije en San Juan, cuando era candidato, cerrando la campaña, ustedes no saben lo que significa tener un presidente de su tierra. Ustedes lo van a ver, le digo la misma afirmación, ustedes lo van a ver cuando Abel sea presidente de la República Dominicana. Y Abel va a ser el próximo presidente. No le quepa la menor duda, Abel será el próximo presidente de la República Dominicana. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad
al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.